Iniciamos esta actividad, nuestro taller de inteligencia y sostenibilidad, con una apuesta un poco diferente a lo tradicional dentro del escenario central. Normalmente hemos estado acostumbrados a que nuestra actividad magistral son conferencias, es un poco más, digamos, riguroso en el sentido de presentación o más formal. Aquí quisimos hacer un ejercicio diferente, un poco más de relación entre los participantes, entre todos los que estamos. Y por eso invitamos a la ingeniera María Carolina Romero. Ella es profesora de la Escuela Colombiana de Ingeniería, con quien hemos trabajado desde el encuentro ACOFI, si no me equivoco, desde el año 2017, en diferentes dinámicas en los avances en investigación, con la idea de tener como en grupos no tan grandes una relación más directa de trabajo y no sea simplemente escuchar a una persona, sino que sea un ejercicio interactivo entre los participantes. Obviamente estamos en un momento que no es tan sencillo hacer ejercicios virtuales, ya hemos tenido algunos en el encuentro, obviamente con sus ires y venires, pero bueno, hace parte del aprendizaje. Y adicionalmente, queremos igualmente abordar o sea, darle una mirada al tema desde las buenas prácticas de la profesión de la ingeniería. Y por eso nos acompaña el ingeniero Rubén Darío Ochoa Arbeláez, director general del COMNIA, con la intención de que lo que vamos a hablar hoy de energía y sostenibilidad, obviamente es hablar de buenas prácticas y es hablar de ejercicio ético de la profesión. La idea es que este sea un espacio de relacionamiento. Agradecerles a todos por su participación ya en esta mañana tarde de hoy. Antes de iniciar, leeré brevemente la descripción que planteamos para este ejercicio. Los ingenieros cada día se ven enfrentados al planteamiento de soluciones con mayores complejidades, con retos técnicos, un alto compromiso social y entendiendo que su actividad influirá en el medio ambiente. Surge una pregunta: ¿es posible compatibilizar los estilos de vida modernos con la necesidad urgente de cambio? ¿Pueden las nuevas tecnologías desempeñar un papel trascendental? ¿Se pueden producir los grandes avances necesarios en la eficiencia ambiental de las tecnologías? ¿Los ingenieros se hallan en una posición privilegiada y muy influyente para innovar, diseñar y construir un futuro sostenible? Cualquier solución de ingeniería que permita desde el acceso al agua potable y el saneamiento, la energía, cualquiera que sea su origen, una vía, las comunicaciones, estar conectados, la biomedicina y ciudades más habitables, entre muchas otras, impactarán necesariamente en el medio ambiente. La energía es uno de los elementos fundamentales para el funcionamiento de los sistemas socioecológicos. Necesitamos energía para transformar materias y abastecer de agua y alimento a las poblaciones. Un anhelo casi generalizado es migrar hacia una economía basada en fuentes renovables de energía o energías limpias. Sin embargo, los retos que esto supone son importantes y no de todas las formas de generación de energía renovable son sinónimo de cero impactos sobre el medio ambiente. En este taller, los participantes podrán explorar cifras relacionadas con las necesidades energéticas de una economía y analizar cuál es el potencial de abastecimiento con energías renovables convencionales y no convencionales en diferentes regiones del mundo. Con esta introducción, queremos mencionar y yo creo que tanto María Carolina como el ingeniero Ochoa nos lo comentarán, es entender que nosotros como ingenieros en esa profesión necesariamente vamos a tener un impacto sobre el ambiente. Lo importante de eso es cómo hacerlo de manera sostenible. La agenda de hoy, de esta jornada, estamos en el saludo de bienvenida. Ya en un segundo le daré la palabra al ingeniero Rubén Darío Ochoa, inmediatamente a la ingeniera María Carolina. Tendremos una breve disertación que busca como enmarcarnos en el contexto de energía y sostenibilidad, que la denomina María Carolina Matrices Energéticas y Sostenibilidad. Vamos a hacer un ejercicio por grupos de trabajo, vamos a ver cuántas personas finalmente se conectan y cómo vamos a manejarlo. Obviamente estamos aprendiendo todos a manejar tecnología y esta aplicación, pues vamos a hacer un trabajo, por ahí creo que ya hay un documento por ahí compartido. Y finalmente tendremos una presentación de los resultados. Esta actividad, y el ingeniero Rubén, que ahorita le voy a dar la palabra, es el inicio del simposio de transparencia que tenemos este 27 y 28 de octubre, organizado por el COMNI, acompañado por ACOFI. Así que este es el preámbulo. María Carolina, que hoy es nuestra tallerista, con las conclusiones de hoy, dentro de un mes largo, cuando estemos en el simposio del COMNIA, ella será la moderadora de la actividad y lo que se dijo aquí va a ser un punto de partida para esa discusión con otros expertos que tenemos en esa jornada. Ingeniero Rubén, muy buenos días nuevamente. Verlo es un gusto. Hemos interactuado bastante en temas ambientales en este tiempo. Estuvimos en el Congreso de ACODAL hace 15 días. Estuvimos el martes hablando de uso eficiente
del agua con el Ministerio de Vivienda. Así que nuevamente es un gusto seguir hablando de esos temas y hoy hablando de energía y sostenibilidad. Ingeniero Rubén, buenos días. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Alberto. Es para mí un gusto, ingeniera María Carolina, saludarlos y a todos los asistentes. Yo creo que este ejercicio, este esfuerzo que se hace desde las facultades de ingeniería es supremamente importante. Yo quiero saludarlos a todos y felicitarlos por tomarse en este rato, por tomarse en este espacio. Ojalá seamos muchos los que estemos siempre preocupados por el quehacer de esa ingeniería bien hecha. Cuando estamos hablando de energía y sostenibilidad, es un tema que encuentro muy pertinente y que realmente en esa agenda de trabajo, dentro de las múltiples actividades que ACOFI ha diseñado para este encuentro, porque hablar de formación siempre será esa necesidad. Entonces, por esa razón, decirles hoy que todo es energía, somos energía y la energía mueve el mundo. Y que dentro de esa energía que todo se hace, los ingenieros tenemos un papel protagónico, que todos allí estamos necesitando retomar muchas cosas. Ahorita que estamos hablando de estas tecnologías, que estamos hablando de una nueva generación, que ya estamos hablando de 5G, de muchas cosas, también tenemos que hacer posible que esto se nos dé. Como lo decía muy acertadamente Luis Alberto, este espacio, estos talleres que en este medio van a resultar también muy interesantes y no es dejar de hacerlos, lo contrario, es quizá reforzar todas estas actividades muy bien orientadas y seguramente que María Carolina, con toda esa experiencia que ya tiene, nos va a lograr llevar de la mano para encontrar respuestas, encontrar soluciones, planteamientos. Aquí no saldrán las soluciones, pero abriremos todo un espacio de discusión, de reflexión, que hay que luego darle continuidad. Todas estas cosas que se emprendan, que miremos, que se den, tengamos ese hilo conductor. Por eso todos están cordialmente invitados para esta secuencia, para seguirlo. Y en octubre nuevamente estemos hablando de este tema que no se agota. Eso es como la energía. Esta no se pierde, se transforma. Pero todo esto que vemos nos lleva a esa necesidad. Yo quiero saludar y felicitar a ustedes, a todos los miembros de ACOFI, por dedicarse, por colocar estos escenarios, estos espacios de discusión. Me parece lo mejor que se puede hacer. Desde el COMIA, esto es un tema de interacción, de hacer las cosas siempre unidos, de la mano. Por eso, con el ingeniero Luis Alberto, creo que tenemos mucha tarea todavía y así lo seguiremos haciendo. Así que aprovechemos este buen espacio, agradeciéndole a María Carolina por tomarse este gran tiempo, por tomarse este preparar de cosas para que todos logremos aportar más, dar más y lograr que esa ingeniería volvamos a darle ese papel preponderante que es esa relevancia que tiene la ingeniería. Entonces, muchas gracias, ingeniero Luis Alberto, por este espacio. Quiero ser muy cumplido con esos 5 minutos de saludo, porque es así y realmente un agradecimiento. Desde el COMIA, un abrazo y estaremos muy atentos al desarrollo del taller. Muchísimas gracias. Ingeniero Rubén, muchísimas gracias por su saludo y por la invitación desde ya a nuestro evento del mes de octubre. Oportunamente estaremos enviando las invitaciones para que hagan parte de este gran ejercicio internacional, además porque tendremos participación de Chile, Argentina, México y Perú en el marco de la Alianza del Pacífico y de lo que se está haciendo en ejercicio profesional en esos países alrededor de la ingeniería. Ya sin más Correcto. preámbulos, ingeniera María Carolina, nuevamente muy buenos días. Simplemente voy a mencionar de ella que es ingeniera civil de la Pontificia Universidad Javeriana con un magíster en ingeniería ambiental y gerencia de proyectos de la Universidad de Leeds en el Reino Unido. Es actualmente profesora en el programa de ingeniería ambiental de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Es nuestra representante ante la Junta del, una de las representantes ante la Junta del RAS, así que pues, aunque la ve muy joven, ella tiene bastante experiencia en temas ambientales, además de ser su formación, es su pasión. Yo creo que es importante cuando uno, lo que uno hace, además de ser lo que
nos tocó por nuestra profesión, lo hacemos con la pasión y con María Cabina en todos los géneros que hemos tenido y que hemos compartido desde el año 2017 han sido muy, muy valiosos. Yo creo que es una muy bonita oportunidad y muchas gracias María Cabina por acompañarnos. Cierro con una cosa pequeña, no estamos sesgados que casualmente los tres que estamos en pantalla somos ingenieros civiles. Eso es una mirada muy abierta de alrededor de energía y sostenibilidad, es simplemente una coincidencia. Pues muchísimas gracias y María Cabina, sin más preámbulo, muchísimas, muchísimas gracias y bienvenidos a esta jornada sobre energía y sostenibilidad. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, Rubén Darío, Luis Alberto, gracias por este preámbulo más cargado de flores de lo que yo quisiera. Aquí estamos, diría yo, luchando todos por un mejor país, ¿no? Soñamos con un mejor mundo, con un mejor futuro, con un mejor lugar para vivir. Soñamos con muchas cosas, pero estos sueños tienen un costo, no son fáciles de conseguir. Y bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar en este taller. Espero que sea sumamente productivo para ustedes. Y si ustedes se van de este taller con más ganas de aprender que con información, yo estaré feliz y habré cumplido el propósito del taller, que es dejarlos con muchísimas inquietudes sobre este tema de energía y sostenibilidad. Bueno, antes de comenzar, quisiera pedirle por favor a todos quienes están en la audiencia que por favor vayan accediendo a este link que dejé por acá. Es Paul con doble L, F.com, María Carolina, sin la A, solamente Carolina, 154, porque voy a iniciar este taller con algunas preguntas al público que me encantaría poder revisar con ustedes. Creo que es parte importante del ejercicio que vamos a realizar hoy, porque el tema de energías renovables, de energías limpias, de energías no contaminantes o tantos nombres que hay hoy en día para referirnos a diferentes fuentes de energía que percibimos como amigables con el medio ambiente, es un tema complejo, no es un tema sencillo. Es un tema necesario, claro que sí, y urgente, desde hace muchos años viene siendo urgente. Y en la medida en la que crecen las poblaciones y las actividades económicas se diversifican y desarrollamos más tecnologías y más necesidades reales y creadas en la sociedad, pues va adquiriendo más criticidad el tema, ¿no? Cada vez es más crítico que podamos acceder a energías limpias. Pero ya mirándolo desde nuestro rol de ingenieros en la sociedad, el tema de querer tener energías renovables tiene que ir mucho más allá de un bonito deseo que tiene casi que toda la sociedad, ¿no? Hoy en día es muy común ver que la sociedad está muy despierta ante muchos temas. Cada vez son más frecuentes las manifestaciones en contra de muchas cosas que suceden en nuestro modelo de desarrollo económico. Vemos, claro, hay gente que está en contra de todo el tema de hidrocarburos, hay gente que no quiere más combustibles fósiles, incluyendo lo que es el carbón, hay gente que quiere energías renovables y vemos gente que sale a la calle, exigimos energías limpias, exigimos que bajen las emisiones de CO2, queremos energías limpias, queremos energías no contaminantes. Pero como ingenieros nos corresponde en muy buena medida revisar muy a fondo el tema, revisar qué retos hay asociados al tema de implementación de energías renovables, limpias, o bueno, ya van a ver por qué hay diferentes connotaciones, y revisar, bueno, si la sociedad tiene en una mano la inquietud de no quiero más contaminación, no quiero más hidrocarburos, no quiero fracking, no quiero nada de esto, pues como ingenieros tenemos la responsabilidad de tener en la otra mano la solución, ¿cierto? Si queremos esto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede viabilizar? Y tenemos definitivamente que reconocer que las soluciones de ingeniería no son soluciones triviales, ¿no? Requieren mucho estudio, requieren mucho conocimiento y requiere de nosotros como profesionales la responsabilidad de revisar un tema con quietud, con sensatez, con prudencia, conocerlo muy bien, y cuando ya conozcamos muy bien un tema
y tengamos las herramientas para proponer soluciones, pues ahí sí nos corresponde decir, oiga, podemos hacer esto, deberíamos hacer esto, esto es una posible solución. Entonces, bueno, como Luis Alberto lo mencionó hace un rato, básicamente viene una corta ponencia mía, espero que corta porque necesitamos tener tiempo para nuestro taller. Vamos a desarrollar un taller, no se preocupen, creo que no vamos a poder organizar grupos de trabajo, pero sí vamos a poder trabajar en el taller, entonces no hay ningún problema. La única diferencia es que haremos fue la participación. El trabajo en el taller será individual, pero después vamos a tener una presentación de resultados individual. Para esto tengo un documento compartido al que ustedes pueden acceder si buscan en el menú de la aplicación por la que nos estamos conectando. Aquí van a encontrar que hay un documento en Excel que necesito que por favor descarguen en cualquier momento. Porfa, no se vayan a distraer mirando lo que tiene el Excel porque necesito que estén muy atentos a lo que les voy a estar hablando en esta parte de nuestro taller y sobre todo muy atentos a las pautas de cómo desarrollar el taller. El taller lo vamos a basar en una página web que está en inglés, no está en español, desafortunadamente no la tenemos disponible en español. Así que para quienes hablen inglés, pues no hay ningún problema, lo van a poder desarrollar muy bien. Y para quienes no, pues van a tener que estar de pronto más atentos a algunas pautas que les voy a dar para que puedan desarrollar bien este taller. Luego vamos a hacer una presentación de resultados en donde voy a querer que ustedes vayan alzando la mano. Por ahí hay una herramienta para alzar la mano para que por favor la utilicen cuando llegue su momento y nos cuenten qué hallazgos se encontraron, qué resultados tuvo el ejercicio que realizaron y podamos hacer, compartir todos los resultados y el análisis que cada uno realice sobre este ejercicio. Y al final tendremos un breve espacio para conclusiones y cierres. Entonces, quisiera arrancar por revisar algunos paradigmas. Y para poder revisar estos paradigmas, necesito porfa que entren a esta herramienta para que puedan revisar algunas preguntas que quisiera hacer al público. La primera pregunta que quisiera realizar para nuestro público es ¿cuáles fueron los 5 países que más generaron energías renovables en el año 2017? Porfa, si por ahí tal vez Luis Alberto o Rubén me pueden hacer el favor, me confirman si se puede acceder a la herramienta. De acuerdo con lo que estoy viendo acá, ya está disponible para que quien entre a ese link ponga su nombre y quiera responder la pregunta, lo pueda responder, pero si llegan a ver que no hay acceso o algo, porfa me avisan para yo revisar cómo subsanar. En principio ya todos pueden, por favor, entrar y responder cuáles fueron los 5 países que más energías renovables generaron en 2017. Alemania, España, Noruega, China y Japón. O Alemania, España, Francia, Dinamarca y Noruega. O China, India, Estados Unidos, Brasil y Nigeria. O Alemania, España, Estados Unidos, China y Japón. Bueno, por aquí ya tenemos un resultado que deben estar ustedes viendo conmigo ya en pantalla. Tenemos cada vez un más alto porcentaje de quienes se apuestan a Alemania, España, Francia, Dinamarca y Noruega, ¿cierto? Ya vamos en 73%. Arrancó como en 68% desde que lo vi, ya vamos en 73%, puede incluso que suba más. Los países que menos crédito tienen o a quienes menos crédito les estamos dando probablemente son por allá China, India, Estados Unidos, Brasil y Nigeria y el grupo que incluye también Alemania y España, pero incluye a China y a Japón. Entonces, aquí les tengo la respuesta. Nadie da crédito a estos países. Los países que más generaron energías renovables en 2017 no incluyen a Alemania, no incluyen a España, ni incluyen a ningún otro país europeo. Claro, es uno de los paradigmas que tenemos, claro que generan mucho y tienen muchas tecnologías relacionadas con energías renovables, pero hay mucho más que analizar detrás de esto. China, India, Estados Unidos, Brasil y Nigeria son los países que más energías renovables generaron en 2017. ¿Y esto por qué se da?
Porque casi siempre que pensamos en energías renovables, pensamos en paneles solares, parques eólicos y otras cosas modernas, exóticas, que no son muy convencionales por acá. Y olvidamos que las energías renovables tienen dos grandes agrupaciones. Hay energías renovables convencionales, dentro de ellas están las hidroeléctricas, ¿cierto? Que utilizamos muchísimo de manera tradicional en muchos países, solo que no son convencionales, ¿cierto? Digamos que están dentro, que son convencionales, perdón, están dentro del grupo de energías renovables que son convencionales. Y también está todo lo que tiene que ver con biocombustibles, todo lo que tiene que ver con generación de energía a partir de la biomasa, es energía renovable. Proviene de fuentes renovables, sí, biomasa, todo lo que sea biomasa, pues es renovable. La energía hidráulica proviene de fuentes renovables, sí, tenemos fuentes hídricas que no se van a acabar y nos van a seguir dando esta energía. Siguen siendo energías renovables, ¿cierto? Y al olvidarlo, pues casi que solo tenemos en mente lo que está de moda hoy en día, ¿no? Energía solar fotovoltaica, energía eólica y cualquier cosa que sea muy rara para nosotros, eso es lo que está marcando la tendencia. Y eso es lo que queremos tener y eso es lo que quisiéramos que se desarrollara en todas partes del mundo. Pero se nos olvida que en muy buena medida las energías renovables no necesariamente son tan amigables con el medio ambiente. Claro, miremos las centrales hidroeléctricas. No son cero impacto ambiental, ¿cierto? Claro. Tenemos a los hidrocarburos, y no solo los hidrocarburos, todo lo que son los combustibles fósiles, que son los que más tenemos marcados en la sociedad. Ellos son los malos, ellos son los que generan emisiones de CO2 y nos están generando el calentamiento global. Pero se nos olvida por completo que todas las formas de energía van a tener un costo ambiental, no en términos de emisiones directas de CO2, pero sí en muchos otros términos. Nada más una hidroeléctrica por naturaleza es muy contaminante o es muy impactante sobre el medio ambiente, por decirlo más bien de esa manera. Y no porque las hidroeléctricas sean malas, no porque los señores, claro, el caso más reciente que tenemos, Ituango, son malísimos, se les están muriendo los pececitos, es el colmo. Claro, es un proyecto que ha tenido sus fallas y tiene sus problemas, pero es que en realidad un proyecto hidroeléctrico, sobre todo a gran escala, es un proyecto impactante por naturaleza. Yo necesito coger un cauce, interrumpirlo, invadirlo por completo y necesito generar un cambio de altura importante para que haya una caída de agua que pase por unas turbinas, las mueva y siga el cauce. Por supuesto que eso es impactante, es muy impactante y genera impacto sobre los ecosistemas y genera impacto sobre las fuentes hídricas y genera procesos de sedimentación, de erosión y genera una gran cantidad de impactos ambientales que a veces olvidamos un poco porque pues a quienes tenemos en el paredón de las energías más impactantes es a todo lo que tiene que ver con hidrocarburos. Los combustibles, los biocombustibles, todo lo que es la energía que generamos a partir de la biomasa, son fuentes renovables de energía también. Tradicionalmente se han utilizado durante muchísimos años en muchos países, de hecho los países africanos son países líderes en generación de energía a partir de biomasa, casi un 50% de la electricidad que ellos generan. Proviene de fuentes de biomasa y no ahorita, desde los años 90 ellos ya tenían un muy buen porcentaje, no solamente de la electricidad, sino también de la energía generada a partir de biomasa. Nigeria, quien lo iba a pensar, tiene una muy buena cantidad de energía generada a partir de biomasa y por lo tanto tiene una buena cantidad de energía generada a partir de fuentes renovables de energía. China también, ¿cierto? Puede que el único pedacito que teníamos en mente era este, la parte de energías renovables no convencionales, pero si sumamos todo lo que genera con biomasa y con hidráulica, pues también hace parte de lo que es esta generación. Claro, siendo justos, habría mucho más que revisar acá. Por supuesto que tenemos que mirar también cuál es el tamaño de estos países, ¿no? Digamos que aquí, claro, comparar a China o a India con otros países no es muy justo. Tengo dos países que entre los dos, pues, suman casi que el 40% de la población global, ¿cierto? 17, 18% de la población global la tienen ellos dos. Todo lo que hagan China e India impacta muchísimo el planeta y en muy buena medida lo que haga Estados Unidos también, ¿no? Son tres países que entre los tres suman un 40% aproximadamente del total de la población global, ¿no?
Entonces, cuando yo voy a revisar quién genera más, quién genera menos, claro, la pregunta es un poco injusta porque hay países mucho más grandes que otros y hay que revisar muchas otras cosas proporcionales a la energía que ellos necesitan, ¿cierto? Como por ejemplo la energía per cápita, ¿cierto? O hay que empezar a revisar, bueno, otras cosas que vamos a ver acá. Entonces, claro, si yo revisara cuáles son los países con mayor generación de energías renovables per cápita, es decir, ya lo estoy ajustando, ya no estoy comparando un país de 50 millones de personas con uno de 300 o con 1,3 billones de personas, sino que ya estoy mirando la generación per cápita, pues aquí sí tenemos ya unos países completamente distintos. Entran Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia y está la República del Congo, que pues son los países que a nivel global, por lo menos revisando el año 2017, fueron los que más generaron energías renovables per cápita. Pasemos a otra pregunta. ¿Qué porcentaje de la energía eléctrica generada en Alemania proviene de fuentes renovables de energía? Energía eléctrica generada en Alemania. ¿Más del 90%? ¿Entre el 60 y el 80%? ¿Entre el 40 y el 60%? ¿O menos del 40%? Ya aquí deberían tener ustedes esta, ok, pregunta habilitada, perfecto. Por ahí vamos viendo ya las respuestas. Energía eléctrica generada en Alemania. Bueno, creo que ya se está aquietando nuestra gráfica. Así que me parece que ya están terminando todos de responder. Ok, por ahí un cambiecillo más. Bueno, tenemos algo así como media audiencia que nos dice que entre el 40 y el 60% de la energía eléctrica que genera Alemania proviene de fuentes renovables de energía. ¿Y en Colombia? ¿Cuánto dirían que es en Colombia? Voy a habilitar por aquí la de Colombia. ¿Qué porcentaje de la energía eléctrica que genera Colombia proviene de fuentes renovables de energía? ¿Más del 90%? Entre el 60 y el 80, entre el 40 y el 60 y menos el 40. Bueno, por ahí entonces le estamos dando casi un 60% de la audiencia crédito al 60 y 80% de la energía eléctrica que se genera en Alemania proviene de fuentes renovables de energía. Y para la pregunta en Colombia estamos diciendo que por ahí un 50%, ¿cierto? Por ahí parte de la audiencia le da menos del 40%. Claro, ya teniendo en mente que acá generamos energía a partir de las hidroeléctricas y que estas son fuentes renovables, pues por supuesto que ya nos percatamos que no estamos tan mal, ¿cierto? No, no será menos del 40%, no será seguramente Colombia. Aquí tenemos la respuesta. Por aquí están las fuentes de energía para generación de electricidad en Alemania. Fíjense que tenemos un 65% de la energía eléctrica en Alemania proviene de combustibles fósiles. Un 22% viene de fuentes renovables no convencionales, es decir, lo que sería más que todo energía solar fotovoltaica, que es lo que utiliza en su mayoría Alemania, y esto sumado con la biomasa y las hidroeléctricas nos da algo más del 30% de estas energías en Alemania, perdón, de la electricidad que se genera en Alemania.
proviene de fuentes renovables. En Colombia tenemos el 80% proviene de fuentes renovables, en su mayoría hidroeléctricas. Aquí estoy hablando de generación de electricidad, y un 20% de combustibles. Entonces, fíjense que esto nos empieza a obligar a pensar en muchas cosas más, ¿cierto? Claro, ya empezamos a ampliar el espectro de todo lo que necesitamos entender en este tema de energía. No solo se trata de que un país genere muchas energías renovables, ¿cierto? Sino qué tipo de energías renovables son, convencionales o no convencionales, en nuestro país. Todo lo que es solar, fotovoltaica, hidroeléctrica, mareomotriz, undimotriz, geotérmica, son no convencionales. En otros países, como Islandia, por ejemplo, la geotérmica será convencional, pero bueno, hay una clasificación, digamos que mundialmente reconocida, que lo que son hidroeléctricas y biomasa, pues es más bien convencional, y las otras son no convencionales. Y de estas energías vamos a tener una parte que se va para generar la energía eléctrica, ¿cierto? Y hay otra parte que se utiliza de otras formas. Aquí estamos mirando tan solo la parte de lo que es electricidad. Y fíjense uno de los paradigmas que tenemos. Siempre decimos, no, es que necesitamos convertir todos los vehículos eléctricos y así sí vamos a tener un país amigable con el medio ambiente. Y se nos olvida que un vehículo eléctrico, pues en una ciudad, por ejemplo, en el ámbito de una ciudad como Bogotá, nos va a ayudar a resolver el problema de calidad del aire en la ciudad, pero no necesariamente nos va a reducir las emisiones de CO2. No necesariamente, sobre todo si tenemos una buena cantidad de energía eléctrica que viene de combustibles fósiles. Entonces, claro, esto no tiene el ánimo de quitarle a ningún país su crédito. Todos los países tienen crédito en el esfuerzo que están haciendo a migrar a formas más amigables con el medio ambiente de energía. Pero sí necesitamos desestigmatizar un poco lo que se hace con las energías renovables, porque, claro, si yo estoy en un país en el que tengo todos los vehículos eléctricos, ¿cierto? Pues está muy bien desde el punto de vista de salud humana y de calidad del aire en las ciudades, pero desde el punto de vista del costo ambiental de las energías, puede que tenga gran cantidad de esa electricidad proveniente de combustibles fósiles, ¿verdad? Sí, aquí tenemos combustibles fósiles más nuclear y otros que son fuentes no renovables, casi un 50, 65%, ¿cierto? Más del 50% de esa energía viene de combustibles fósiles. Y resulta que adicionalmente, a veces vemos la posición de muchos países de forma muy superficial, ¿cierto? Fíjense un lío que hay con lo del fracking. Es un tema muy controvertido. Yo no puedo decirles que estoy a favor ni contra, por supuesto que no lo pretendo hacer ni lo haría, responsablemente no lo haría. Pero mucha gente dice, oye, es que mire, hay gente que en Alemania y en Inglaterra sí es muy consciente del tema. Es más, allá tienen prohibido el fracking, vetado el fracking. Y yo les pregunto, bueno, un momento, ellos son países importadores de combustibles fósiles, ¿cierto? Lo cual quiere decir que países no industrializados o que estamos en vía de desarrollo como Colombia, le estamos apostando nuestro desarrollo en buena medida haciendo un sacrificio con un costo ambiental muy alto, explotando hidrocarburos en muy buena medida para exportarlos a otros países que reportan bajas emisiones de CO2, que dicen yo le digo no al fracking, pero no sé si el petróleo que importo viene del fracking, ¿no? O el gas que importo viene de esas técnicas. Entonces, vienen más temas que hay que entender, ¿cierto? No es solamente lo que un país utiliza en materia de electricidad, también se trata de lo que genera, de lo que utiliza, de lo que exporta y de lo que importa. Yo puedo ser muy amigable con el medio ambiente y tengo bajas emisiones de CO2, pero importo una cantidad de hidrocarburos a lo mejor de países que están asumiendo un alto costo para que yo pueda importar esta energía. Entonces, claro, las respuestas son Alemania menos del 40% y Colombia más del 80%. Creo que es una respuesta que nos puede ayudar a desestigmatizar un poco lo que sucede con las energías renovables alrededor del mundo, con lo que sucede con las energías renovables justamente en nuestro país, y nos obliga como ingenieros a pensar también, claro, hay formas de energía muy contaminantes, ¿cierto? Con impactos ambientales muy altos, todo lo que son hidrocarburos, pero también hay que tener en cuenta que las energías renovables no son cero contaminantes, no son cero impactantes, van a ser impactantes. Los paneles de energía solar fotovoltaica, por ejemplo, pues ya se han encontrado mucho más impactos de lo que era imaginado y estoy segura que apenas pase este boom de tener casi que endiosado el tema de la energía solar fotovoltaica, nos vamos a percatar de temas como, por ejemplo, las grandes extensiones de área que se requieren para poder lograr
unos mínimos de los requerimientos energéticos de las matrices energéticas de los países. Son grandes extensiones de tierra, son hectáreas que necesitamos tapar de paneles solares, ¿cierto? Si lo hacemos a nivel rural, a nivel urbano este impacto no es tan alto porque vamos a tener los paneles seguramente, claro, en lugares ya modificados, en los techos de las casas y en otros elementos que ya están modificados, pero a nivel rural lo que es reemplazar un paisaje natural por un paisaje artificial lleno de paneles solares no es tampoco impactante, ¿cierto? Es más bien, digamos que sí tiene un impacto importante. Los materiales que requerimos, la cantidad de paneles solares, porque son tipos de energías que requieren una gran cantidad de superficie para poder obtener la energía que necesitamos, pues es enorme. Esto implica que necesitamos muchísimos paneles solares y estos paneles solares no siempre tienen la duración que quisiéramos, ¿cierto? Los fabricantes nos prometen 25 a 30 años de vida útil, pero ellos no están exentos de los fenómenos naturales y artificiales que los pueden afectar, ¿no? Hace un par de años pasó un huracán por Puerto Rico, desbarató el parque de energía solar fotovoltaico que tenían y todos esos paneles, muchísimos paneles, pues pasaron a ser residuos, ¿no? Y ya los países se están preguntando, oiga, ¿qué hacemos con todos esos residuos? Es muchísimo, muchísimo los residuos que se generan por el tema de los paneles solares. Hay granizadas también que han dañado estos dispositivos y se han tenido que reemplazar. Tienen también, no, puede que no tengan emisiones directas de CO2 asociadas, pero sí tienen energía embebida y inducida asociada a su fabricación, a su transporte, ¿cierto? Si yo traigo paneles solares de la China, por ejemplo, pues hay unas emisiones de CO2 asociadas a la importación de esos paneles solares que tienen que atravesar medio planeta para llegar hasta acá, y también en su fabricación pues van a tener una, lo que se conoce como energía embebida. A la hora de disponerlos van a tener un costo ambiental también alto desde el punto de vista de disposición final, a menos que encontremos muy buenas formas para reutilizar o reciclar sus materiales, pero no necesariamente es así. Tienen altos contenidos de cadmio y se ha encontrado en muchos lugares donde hay grandes parques de energía solar fotovoltaica que por las precipitaciones el cadmio escurre hacia el suelo y hacia las fuentes hídricas, generando contaminantes importantes que pueden ser pues cancerígenos, puede generar diferentes tipos de cáncer y puede generar diferentes problemas que no son tan sencillos de controlar. Y también en grandes parques solares de energía solar fotovoltaica, como por ejemplo en Nevada, se ha percatado la población de que las aves, por ejemplo, cuando pasan por encima de los parques como estos, pues tienen paneles solares que actúan como espejos, generan una gran cantidad de calor y los pájaros no alcanzan a atravesar todo el parque cuando mueren, casi que incinerados encima del parque. Los pilotos de los aviones, por ejemplo, también se han percatado de la... perdón, también se han percatado de la reflectividad que generan esos paneles, desorientando bastante a los pilotos y generando dificultades en la navegación aérea. Una vez más, lo repito, no estoy desvirtuando las energías renovables no convencionales, por supuesto que no, pero hay que ser conscientes que ese tema de energías limpias, cero contaminantes, de bajo costo y perfectas que nos van a resolver los problemas del planeta es más bien una utopía, ¿no? No va a ser así. Van a tener costos ambientales, van a tener muchísimos costos ambientales, sobre todo en materia de generación de residuos, de extracción de materiales y de requerimientos de grandísimas extensiones de tierra que podemos requerir si es que pretendemos algún día reemplazar lo que son las energías convencionales con fuentes no convencionales de energía. Por aquí tenemos un comparativo para poder mirar un poco cómo es el tema de los combustibles fósiles y las energías renovables. Por aquí tenemos, claro, fíjense lo que hace Alemania. Por aquí tengo la producción de combustibles fósiles en el año 2017 en kilotoneladas equivalentes. Es la unidad que se utiliza, son equivalencias de toneladas, kilotoneladas, megatoneladas, gigatoneladas, equivalentes de petróleo. Y Colombia genera algo así como 113 kilotoneladas anuales de este tipo de energía. Perdón, un segundo, que por aquí el equipo logístico me está escribiendo algo, voy a ver si es algo urgente. Ah, ok.
Vale, perfecto, es completamente pertinente. Voy a responder a esta pregunta. Andrés Guzmán nos pregunta, ¿cómo se visualizaría una instalación extensiva de paneles solares costa afuera o en zonas desérticas? Y de este mismo modo, si es en zonas desérticas, aprovechar parte de dichas energías para sistemas de riesgo, estrategias de desalinización de fuentes hídricas. Se han realizado estudios contundentes a la viabilidad de la combinación de diferentes tipos de energía en esas grandes zonas. Pues Andrés, digamos que aquí hay varias cosas que vale mucho la pena tener en cuenta. Por aquí voy a abrir una presentación que justamente ayer hice sobre este tema y creo que vale muchísimo la pena compartir con ustedes. Digamos que no lo incluí porque pensaba en no extenderme demasiado, pero por supuesto que vamos a mirar por acá algo. Ok. Este es, por ejemplo, una fotografía que nos da una referencia a lo que puede ser las extensiones de área que puede requerir un parque de energía solar fotovoltaica. Este es un parque en Nevada, en Estados Unidos. Tiene unos 300.000 paneles. La extensión en hectáreas no la tengo en este momento presente, pero es una extensión bastante importante y da abasto para abastecer 140.000 familias. Entonces, claro, aquí es en donde como ingeniero nos corresponde pensar hasta dónde pensamos llegar con esto, qué pensamos abastecer con esto, teniendo en cuenta que las necesidades energéticas en un país son enormes, lo que menos requiere energía en un país es el sector residencial, lo que más requiere energía en un país usualmente es el sector transporte, y el sector transporte difícilmente se va a poder abastecer con ese tipo de fuentes de energía. Es un sector muy exigente. Es un sector muy dinámico que requiere grandes cantidades de energía que hoy en día solamente podemos resolver a través de los combustibles fósiles. No hay cómo reemplazar la cantidad de energía que requiere este sector con paneles solares o con energía eólica. Cuando uno piensa en este tipo de energías, claro, entonces uno piensa, el impacto ambiental va a depender de en qué entorno se da, ¿cierto? Si es en el entorno urbano, si es en el entorno rural y si es, por ejemplo, en un desierto. Los desiertos son ecosistemas que usualmente tendemos a desestimar muchísimo. Si siempre pensamos, ah, no, eso es un desierto, entonces ponga allí paneles solares. Hay que tener en cuenta cuál podría ser el alcance de este impacto. Por supuesto que nos interesará mucho conservar zonas boscosas y zonas verdes, ¿cierto? Que zonas desérticas, pero no hay que olvidar que los desiertos también son ecosistemas, también albergan especies de suma importancia para la humanidad, también son sumideros de carbono. También tienen especies que tienen una función en la naturaleza y en el equilibrio de los ecosistemas del planeta, ¿no? Lo mismo si lo hacemos offshore, que era la otra pregunta que hacías, en el mar. Claro, tocaría revisar, ¿no? Porque la principal inquietud que genera esto son las grandísimas extensiones de área que se requieren. Es decir, somos casi 8 billones de personas en el planeta. La cantidad de energía que necesitamos para nuestras actividades no es nada trivial y cada vez muy seguramente va a ser más, ¿no? Digamos que por más que tratemos de utilizar estrategias de eficiencia energética y estrategias para no utilizar o consumir tanta energía, si tenemos un planeta que hace unos años era de 4 billones de personas, luego de 5, 6, 7, 8 ya casi, y en 10 años tenemos, no lo sé, 12, 15, 20 billones de personas, la verdad no sé hasta dónde piensa llegar el hombre con esto, pero tenemos que ser conscientes que esto tiene un costo ambiental alto y que va a ser muy difícil con este tipo de energías poder llegar a abastecer las necesidades energéticas del planeta. Pregunta si existen estudios conducentes a la viabilidad de la combinación de diferentes tipos de energía en estas grandes zonas. Yo diría que este tipo de fuentes de energía son muy relevantes a la hora de dar soluciones, sobre todo en zonas rurales dispersas o en zonas rurales remotas en donde no hay acceso a conexión a una red eléctrica, ¿cierto? Claro, no siempre va a ser, como pasa en La Guajira, por ejemplo, factible poder extender un cableado, una red eléctrica para que llegue hasta las zonas más remotas. En estas zonas, este tipo de energías cumplen un papel muy importante. Y claro, por supuesto que vamos a querer pensar en este tipo de soluciones como parte de las soluciones que podrían ayudarnos a abastecer estas zonas de difícil conexión.
El problema, o tal vez el planteamiento que realizo, es que el planeta está casi que pensando que eso es una solución que podríamos implementar de forma muy masiva, ¿cierto? Para solucionar casi que todas las, o abastecer las necesidades energéticas del país. Casi que la gente sueña con tener un panel solar, ahí conecto mi carrito y con eso ya me da para ir a viajar hasta Bucaramanga. Y no es tan sencillo como eso. Realmente los sectores requieren necesidades, suplir necesidades energéticas muy importantes que no van a ser tan fáciles de reemplazar por fuentes renovables y menos por fuentes renovables no convencionales de energía. Voy a estar por aquí muy pendiente de mi chat. Si no lo veo aquí en pantalla, entonces lo veo por aquí al lado. Andrés, por favor, me confirma si con esto te respondo tu pregunta. Y bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, por supuesto que no hay ningún problema, podemos interrumpir para continuar con esto. Entonces, estábamos por aquí hablando del tema de la producción de energía, ¿cierto? Entonces, tenemos producción de energía primaria en Colombia, muchísimo más, obviamente, de lo que produce un país como Alemania. Y si miramos aquí esta relación, pues lo que tenemos en producción de energía, de fuentes renovables, de energía a partir de fuentes renovables, pues es mucho inferior a lo que producimos en combustibles fósiles. ¿Qué hace Colombia con sus combustibles fósiles? Pues básicamente los exporta. Y como les decía, es un costo ambiental muy alto que estamos asumiendo para, en buena medida, generar PIB, generar desarrollo, generar riqueza en nuestro país. Y claro, aquí uno dice, hey, ¿cómo así? Pero entonces me están explotando todos esos hidrocarburos para exportarlos y entonces están ricos. Los países ricos reciben estos hidrocarburos y aquí asumimos el costo ambiental, ¿cierto? Para que ellos puedan decir, tengo cero emisiones de CO2. Claro, es un planteamiento completamente válido, pero la pregunta siempre es, ¿qué proponemos entonces? ¿Cierto? Con cifras, no con ideas locas. Vendamos esto y vendamos flores y vendamos lo otro. No, realmente con cifras. ¿Qué estrategia proponemos para empezar a diversificar esa generación de ingresos con las exportaciones y para poder empezar a depender menos de lo que son los ingresos que generan los combustibles fósiles para el país? Alemania, fíjense, volviendo al mismo ejemplo, ¿el qué hace? Él importa combustibles fósiles. Claro, importa un montón, los importa muchísimo. ¿Y de dónde provienen? De países, pues, explotadores de petróleo. Colombia, ¿qué está haciendo? Los exporta. Y el costo ambiental que está asumiendo Colombia para esto es muy alto porque realmente un 70-80% de los combustibles fósiles que estamos produciendo los estamos exportando. Es muy poca la cantidad de combustibles fósiles que estamos exportando porque los necesitamos en el país. Y eso es un tema grave porque lo que estamos haciendo es recurrir a nuestras reservas y arriesgándonos a que a futuro de pronto no tengamos esa independencia energética que tanto van a pelear los países a futuro, ¿cierto? Siempre miremos esto a largo plazo. A futuro, quien no tenga cómo producir su energía, pues la va a tener que importar, ¿cierto? Y va a ser un país dependiente de otros países que sí tienen cómo producirla. Y uno de los temas críticos para el buen desarrollo de una economía es, ojalá, esa independencia energética que ahorita pues estamos arriesgando, pero como les digo, yo me inclino y los invito, ojalá, a inclinarse como ingenieros más hacia el lado de qué proponemos y no tanto qué protestamos, ¿no? Sí, ok, está bien manifestarnos y protestar, pero la pregunta es, ¿qué soluciones proponemos? Con cifras, con datos, con viabilidad, con conocimiento del tema, ¿qué es lo que proponemos para esto? Por aquí tenemos algo que se denomina el consumo final. Es otro indicador importante. Ya vimos lo que es la producción. Hablamos un poquito de la energía, de la electricidad. Y esto me sirve para contextualizar un poco la segunda pregunta que hice. Preguntaba qué porcentaje de la energía eléctrica en cada país proviene de fuentes renovables. En Alemania decíamos que era un 35%, ¿cierto? Si no recuerdo mal. Y en Colombia un 80% de la electricidad. Pero entonces fíjense que aquí solamente estamos hablando de este 20%. Esto es el consumo final, es decir, yo hago una extracción, ¿cierto? Produzco energía primaria, aquí es cuando hago la explotación de hidrocarburos, de carbón, cuando genero, ¿cierto? Digamos, cuando hago la extracción de energía primaria. Si no tengo cómo hacerla, como es el caso de algunos países, pues la importo. Esa producción más las importaciones de energía son el insumo de energía para un país.
¿Qué hago yo con esa energía? Pues la puedo almacenar, ¿cierto? Guardo los barriles de petróleo para el otro año porque no los voy a usar este año. Eso que se conoce como stocks o almacenamiento de energía. La puedo exportar o la puedo transformar y luego exportar o la puedo utilizar directamente o la puedo transformar y utilizar. Este uso final es la energía que utiliza un país en su territorio para el funcionamiento de sus actividades económicas. Digamos, el consumo doméstico de energía. Y ese consumo doméstico, que es conocido por sus siglas en inglés como TFC, total de consumo final, sería este, y aquí podemos ver que, por ejemplo, en Alemania, tanto en Alemania como en Colombia, tenemos que del consumo final, más del 60% viene de combustibles fósiles. Es decir, por más que produzcamos energías renovables, dependemos en muy buena medida de combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da, eso es lo que nos da la naturaleza de la energía que utiliza, ¿cierto? El sector transporte, pues, utiliza ciertos tipos de energía, no son fáciles de reemplazar, y hoy en día, pues, desafortunadamente todavía dependemos muchísimo de los combustibles fósiles. Tenemos uso directo de energía renovable, ¿cierto? En Colombia es un 17%, en Alemania sería un 7%. Hay una parte de generación de electricidad y calor que también abastece la red eléctrica. Entonces, la red energética, perdón. Entonces, ese 80% que estábamos viendo vendría siendo el 80% de este 18%. Eso se lo tendríamos que sumar a este 17%. Y ese es el total del consumo final de energía que proviene de fuentes renovables. En Alemania cogeríamos el 35% de este 20% y se lo sumaríamos a este 7% para ver de las actividades económicas del país. De las actividades energéticas del país, cuánto viene de fuentes renovables de energía. Veo que hay una pregunta más por acá. Nos pregunta Geoffrey, ¿se advierte alguna esperanza para la iniciativa de fusión nuclear? Bueno, Geoffrey, el tema de la energía nuclear es un tema complejo. Digamos que no conozco tanto el campo para hablar con muchísima propiedad de lo que es, pero sí tengo una posición muy sentada frente al tema de la energía nuclear. Y es que, claro, el tema de la energía nuclear para muchos países es muy conveniente porque es energía barata, segura. Ahí tengo el uranio y los demás elementos que me van a permitir generar ese tipo de energía. No tiene emisiones directas de CO2 asociadas, pero el tema de riesgo es un tema muy complejo de manejar. Digamos que bajo condiciones de operación idóneas funciona muy bien, es bastante interesante y muy amigable con el medio ambiente, pero cuando suceden cosas inimaginadas como lo que pasó en Fukushima o como lo que pasó en Chernóbil, en donde alguien metió mal un botón o hubo un terremoto, pues aquí ya el impacto ambiental que se puede generar a partir de las radiaciones que se escapan de una planta nuclear es complejo, es difícil de manejar. Y personalmente, sin invitarlos a que piensen igual a mí, creo que no conocemos la verdad completa de lo que pueden ser los impactos de las radiaciones sobre la salud humana. Chernóbil, por ejemplo, es un lugar que nos dicen no se preocupe, está bajo control, está todo dentro de concreto y no hay nadie habitando las zonas, pero pues si nos damos cuenta realmente existen ciclos hidrogeológicos que hacen que todo se mezcle con todo, que al final lo que pasa en un lugar del planeta pues se refleje en muchas partes, hay precipitaciones, hay evaporación, hay vientos, hay arrastre de materiales, hay unos ciclos naturales que no conocen fronteras, ¿cierto? Los ríos y los contaminantes no van a decir, ah, hasta aquí llega Chernóbil, entonces de aquí para allá no salimos, claro que siguen adelante en Fukushima por el mar, yo no sé cuántas radiaciones se habrán dispersado. Y el problema de esto es que cuando tenemos una exposición a grandes cantidades de radiaciones, pues los impactos son claros, ¿cierto? Te enfermas y te mueres. Pero cuando la exposición es muy pequeña y prolongada, pueden pasar muchas cosas que no lo vamos a saber hasta dentro de muchos años, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, si toda la incidencia de cáncer que hay en el mundo hoy tenga algo que ver con todo este tema de manejo de radiaciones nucleares que no siempre están tan controladas como nos dicen, ¿no? Claro que hay emisión de radiaciones a los diferentes componentes ambientales y son complejos de manejar y no estoy segura de que conozcamos la verdad completa de esto. Entonces,
Si hay una esperanza, espero que no. Esperaría que en mi país no nos metamos en ese lío de la energía nuclear. Me preocupa mucho los impactos ambientales que puede tener, sobre todo a largo plazo, en el larguísimo plazo. 20, 30 años después, cuando empecemos a analizar cifras de incidencia de cáncer y otras cosas, no lo sé. Es un tema complejo y pensaría yo que tampoco es una forma idónea, sobre todo por lo que digo, no en condiciones ideales de operación, sino en condiciones de riesgo, pues puede tener impactos importantes que probablemente no vamos a percatarnos en el corto plazo. Entonces, ahora sí voy a darles las pautas para que podamos arrancar con el ejercicio que vamos a hacer. La idea es poder hacer ese taller, ya que no me sigan oyendo acá, sino que ustedes puedan adelantar este taller. Y el taller va a consistir en lo siguiente. La idea es revisar para diferentes países que sean de interés de ustedes. Les voy a dar una lista y de hecho por aquí voy a interrumpir un momento para abrir el archivo que necesito que ustedes descarguen. Si quieren, mientras lo busco, pueden ir porfa descargándolo para que puedan trabajar el tiempo conmigo o despuesito de que yo dé mejor la explicación. Por aquí tengo este Excel, que es el que ustedes pueden descargar de la aplicación por la que estamos conectados. En este Excel van a encontrar tres pestañas. Aquí van a encontrar una lista de países que seleccioné para poder acotar el alcance del taller que vamos a desarrollar y una breve descripción del país. Tuve que incluir el nombre del país en inglés porque, como les digo, la base de datos que vamos a consultar está en inglés. La idea es que ustedes escojan uno, el que quieran. Si quieren, cojan Colombia, si quieren, cojan China, Alemania, Canadá, el que les interese. Y ustedes digan, bueno, pues yo he oído que el 100% de la energía de este país es renovable, revisemos a ver qué pasa con ese país. Escojan el país de su interés. Y allí van a ir a esta pestaña y van a llenar la información únicamente lo que está en azul, ¿cierto? Y lo que está aquí en verde. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Vamos a entrar a esta página. Simplemente van a poner las palabras IEA. .org y esto los va a llevar a la página de la Agencia Internacional de Energía, la página de la IEA. En esta parte creo que valdría mucho la pena que lo hagan al tiempo conmigo para que queden bien ubicados y puedan desarrollar bien el taller. Porfa, Simón, me cuenta si hay algún problema, si alguien puede acceder, si alguien hace algún comentario y estoy por aquí pendiente. Entonces, IEA.org. Y aquí vamos a ir a la pestaña de datos. Por aquí está la pestaña de datos, esta que está acá. Si ven dónde la estoy señalando. Y en esta página de datos van a seleccionar la segunda opción que hay disponible. Y son estas tablas de datos. Espero que estén todos conmigo, que nadie se me quede por atrás. Tablas de datos, ¿vale? Van a ir a tablas de datos. Entonces. Y en estas tablas de datos van a seleccionar el año 2017, que es el que vamos a analizar. ¿Por qué no 2018-2019, que son años mucho más actualizados? Porque no toda la información está todavía actualizada para esos años y pues un año que tiene información bastante completa y no está tan atrás tampoco es el año 2017. Entonces, porfa, si están conmigo, entran acá. Yo de todos modos, no sé si por acá puedo compartir algo en el chat. Sí, tal vez. De todos modos, por aquí les voy a dar el link para que puedan ya estar conmigo en el mismo lugar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de entender un poco mejor cómo funciona esto, ¿cierto? Tenemos entonces que cada país tiene un insumo de energía, ¿cierto? ¿Y ese insumo qué es? Lo que produce más lo que importa. Es lo que entra a la red del país, más lo que tenían stocks, digamos, lo que tenía almacenado el año pasado. Si tengo unos barriles de petróleo guardados, pues van a ser los stocks que abastecen este año. Si yo a eso le resto las exportaciones, me da que es el total de energía que suple las actividades económicas de un país. Claro, cojo todo lo que se produce y lo que se importa, y le resto lo que se fue para afuera, porque no lo voy a utilizar acá, y me da algo que se conoce en esta base de datos como el TES. Total de energía que suple un país. Ese test ustedes lo van a encontrar en la página que les estoy dando. Si se dan cuenta, ah, bueno, aquí seleccionan el país que quieren analizar.
Entonces voy a coger un poco como interesa Colombia a ver qué pasa con esto. Ya estoy parada en donde es. Aquí está por defecto balances, Colombia, año 2017. Y por aquí él me va a dar ese test. ¿Sí lo ven? En esta fila que estoy marcando en azul, es el total de energía que abastece un país. Entonces, en el Excel que les estoy dando, ustedes van a buscar la información que necesitamos para poder hacer un análisis. Primero, yo necesito saber cuál es el input de energía primaria para un país. Total, sea importada, sea que lo voy a exportar, lo que sea, cuánto le entra a ese país para su funcionamiento, ¿cierto? Entonces, producida, por aquí puse la palabra en inglés para quienes no hablan inglés y para que se puedan ubicar rápidamente, ¿cierto? Aquí está lo que es producción, y producción sería esto. El total de producción en Colombia para el año 2017, aquí está, en kilotoneladas equivalentes, 124.069. Yo voy a hacer el ejercicio para Colombia con ustedes, para que ustedes puedan después hacerlo con otro país. 124.069 kilotoneladas equivalentes de petróleo. Recuerden que es una medida de equivalencias. No nos vamos a preocupar porque unos estén en unas unidades y otros en otros, todos están en kilotoneladas equivalentes. Luego voy a mirar cuánto importa el país. Entonces aquí estoy otra vez mirando Colombia y por aquí él me muestra importaciones. 6.639 kilotoneladas equivalentes. Y aquí tengo que sumarle o restarle las reservas. Claro, si el año pasado yo tenía, voy a poner el ejemplo en barriles de petróleo, ¿cierto? O tenía energía primaria almacenada de alguna forma y la voy a usar este año, eso es parte del insumo de la energía para este año. Pero si yo alcancé a producir energía que almacené y no la utilizo, eso se lo tengo que restar. Entonces ustedes van a poner acá más o menos lo que sean los stocks o las reservas. Aquí él me dice, mire, de stocks que están por acá, por encima del test, si lo ven, usted tiene que sumarle 16.949. Si estuviera negativo, pues lo pongo negativo. 16.949. Entonces aquí ya puedo visualizar, ¿cierto? De dónde viene la energía que abastece la economía, ¿cierto? El 84% la produce Colombia. Hay un 5% que importa y un 11% que corresponde a stocks que tenía probablemente del año pasado, el stock foreign que estamos analizando. ¿Qué hace esta economía con su energía primaria? Entonces aquí voy a mirar, en valor absoluto voy a poner la exportación, aquí les puse insertar valor absoluto de exports, que son las exportaciones. Entonces ustedes van a buscar aquí exportaciones y miro el total, ¿cierto? Es esta fila. Y miro el total, 105.734. Me lo están pidiendo valor absoluto, entonces no lo conozco. 105.734. Entonces, acá me están diciendo 105.000 kilotoneladas equivalentes de petróleo lo que se exporta y que utilizo para abastecer el territorio. Eso sería el TES, ¿cierto? Total de energía que se abastece el territorio, que viene siendo todo el input de energía menos las exportaciones. Y acá él me dice que ese TES es 40.339. Entonces, fíjense que aquí ya voy construyendo el análisis, ¿cierto? Él me dice, ah, ok, entonces, de toda la energía primaria que abastece el país, Colombia exporta el 72%, ¿cierto? Utiliza un 27% en el territorio, que es donde les digo, wow, estamos asumiendo un costo ambiental muy alto para generar PIB, pero no vamos a criticarlo, la pregunta es, ¿y entonces qué proponemos? Que sea viable, no que sea solo una buena idea, sino que sea factible. Y ahora vamos a analizar ese test, que es el total de energía que abastece el territorio para el desarrollo de sus actividades. Este sí lo voy a desglosar por tipo de energía. Entonces me dice, ingrese los valores de la fila TES, ¿cierto? O sea, voy a coger el TES que está acá, total de energía que abastece la economía, y lo voy a desglosar. Por aquí tengo lo que es carbón, aquí les puse la guía, home, para que lo encuentren, está en el mismo orden, 5 kilotoneladas equivalentes. Petróleo, sea importado, sea producido, ¿cierto? 16.568. Productos del petróleo, tengo por acá
menos 615. Gas natural, 9.818. Nuclear, no tenemos. Hidráulica, 5.282. Energías renovables no convencionales. Tengo que sumar aquí lo que es solar. Ah, bueno, ellos lo agrupan así. Solar, eólica, etc. No solamente una kilotonelada de corriente de petróleo. Y lo que es biomasa. Y lo que es biomasa, 5.404. Por ahí me falta incluirse algo de electricidad que se cuente dentro del total de energía que abastece el país. Tengo 6 kilotoneladas equivalentes de electricidad. Y por aquí me debería dar, ¿no es cierto? 43.39, es el total, pero ya no tengo despachado. Entonces ya me está diciendo, mire, del total de la energía primaria que abastece la matriz energética, es decir, sin tener en cuenta las exportaciones, ya lo que se queda en el territorio y abastece en las actividades económicas, el 73% viene de combustibles fósiles, el 26% son energías renovables. Eso es lo que hay en nuestro país. Claro, aquí ya nos cambia esta proporción, porque estoy mirando toda la energía que abastece el país. No estoy mirando la electricidad, que fue lo que les pregunté al principio, sino estoy mirando todo lo que abastece el país. Claro, porque no todas las actividades se abastecen con electricidad. Hay otras que salen de refinerías y generan combustible, y eso abastece también la economía. Y por aquí abajo vamos a revisar cómo es el consumo final, cómo se distribuye lo que finalmente se consume. Claro, también el tema de cuando yo voy a transformar la energía en electricidad, hay una buena parte que se pierde. Los sistemas no son 100% eficientes, no es tan fácil como decir, genero un montón de energía y la utilizo, sino que hay pérdidas en los sistemas también importantes asociados a la transformación, sobre todo en energía eléctrica. Entonces miremos cómo es ese uso final. Y para mirar cómo es ese uso final, necesito mirar el TFC, el total de consumo final. Y el TFC, él me lo entrega por acá. Aquí. Total final consumption, total de consumo final. Entonces me va a decir en el mismo orden, mismo. Tengo 2.422 de lo que se consume viene de carbón. 10 vienen de crudo. TFC, aquí estoy. De productos del petróleo, claro, porque ya está todo refinado, 12.723. De lo que es gas natural, 4.045. Renovables no convencionales, nada. Biocombustibles, 4.898. Electricidad, 5.295. Claro, porque tienes un montón de energía transformada. Y calor, no tengo nada. Resulta que esa electricidad, como lo vimos ahorita, hay un buen porcentaje que viene de diferentes formas de energía. O sea, también necesito saber de dónde viene esa electricidad. Para eso les doy un cuadrito adicional con los países propuestos para análisis. Y aquí simplemente, es que es un tema un poco más complejo, porque ahí sí tocaba hacer unas conversiones en unidades en porcentajes. Entonces aquí les di de una vez los porcentajes para que no nos enredemos con eso. Pueden copiar lo que está para el país que seleccionaron, ¿cierto? Acá me dicen el 78% viene de hidroeléctricas, 20% de combustibles fósiles, etc. Y aquí lo puedo copiar. Y él al final me va a decir de dónde viene el total de consumo final en nuestro país. 69% de combustibles fósiles, 17% de biomasa y 14% viene de hidroeléctricas. Es decir, 10, 27, 31% viene de fuentes renovables. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan con el ejercicio? Algo muy parecido. Es, digamos, dejarse guiar por la información que estoy pidiendo acá, para que ustedes puedan revisar realmente cómo es la matriz energética de ese país. ¿Qué países están? Está Alemania, Francia, China, Canadá, Brasil, están una cantidad de países de interés, y aquí tengo algunas guías de por qué podría ser interesante. Por ejemplo, aquí tengo un país en el que casi el 80% del total de energía que abastece esa economía proviene de energías renovables. Está en China e India, que pues representan juntos casi el 40% de la población global, también interesa a uno. Estados Unidos, por supuesto, como le interesa revisar qué es lo que está haciendo, es uno de los países que más generan energías renovables no convencionales a nivel global. Bueno, escojan ustedes el país que quieran, y la idea es que
Ya no voy a hablar más por un momento. Por favor, hagan las preguntas que quieran hacer y solamente voy a hablar para responder esas preguntas para que ustedes puedan trabajar tranquilitos. Y dentro de un rato, dentro de unos 20 minutos, le voy a dar la palabra a alguno de ustedes que alce la mano para que nos puedan compartir a qué llegaron, qué encontraron y qué encontraron de interesante en el ejercicio sobre ese país en el que van a trabajar.
Si alguien quiere analizar más de un país, es muy sencillo, simplemente pican la pestaña y le dan mover o copiar y crean una copia de la pestaña. Y ahí pueden analizar otro país más, dos o tres, o bueno, depende de lo rápido que logren llenar el cuadro. Si quieren analizar más de un país, lo pueden hacer copiando, duplicando la pestaña.
Bueno, si ya hay alguien que tenga listo el resultado de su ejercicio y que esté pensando de pronto en compartir lo que encontró, porfa, utilicen la herramienta levantar la mano para que podamos darles la palabra, para que porfa también compartan, puedan compartir su pantalla y contarnos brevemente qué fue lo que encontraron y qué encontraron interesante de pronto del ejercicio que realizaron. Bueno, entonces, porfa, finalizamos. Me imagino que ya todos hicieron su ejercicio para revisar él o los países que más les interesaba analizar. Digamos que aquí viene la parte interesante del taller y es en donde yo dejo de hablar y de contarles lo que pienso sobre el tema. Y alguien, pues, por favor, nos comparte qué encontró, qué país analizó, si lo que encontró era lo que esperaba, si sí, encontró, por ejemplo, alguien analizó algún país que tenga muy buena proporción del consumo final, por ejemplo, proveniente de fuentes renovables, alguien que nos quiera compartir, por favor, entonces levante la mano para poderles dar la palabra. Es necesario que usen la herramienta de levantar la mano y ahí les vamos a dar la oportunidad de compartir su pantalla y de abrir su micrófono para que porfa nos cuenten qué encontraron y qué analizaron de este ejercicio.
Mío Felipe ya tiene el rol de panelista, puede activar su micrófono. Y compartir tu pantalla, porfa, para que podamos ver cuál fue el resultado de tu ejercicio. Ya es que toca, yo tengo que ponerlo. A Suecia porque estuve en un intercambio de casualidad por allá y tenía medio idea de la matriz energética del país. Encontré que las importaciones eran del 48% y la producida era del 49% y el stock era de 3%. Me pareció muy extraño que con esa cantidad importante de importaciones, a su vez ellos exporten el 30% de la energía que se genera allá en Suecia. En cuanto a al TES, a la total de energía que se abastece en la matriz energética, pensé que era más alto lo de energías renovables, entonces también me pareció sorprendente, y no estaba tan seguro de que la nuclear estuviera tan alta. Y por último, viendo ya el consumo final, vemos que casi que el 50, bueno, un poquito más del 50% viene de energías renovables, y también esperaba que esa matriz fuera un poco más grande, entonces fue como interesante este ejercicio para evaluar Suecia. Vale, Felipe, muchísimas gracias por compartirlo. Qué interesante. Bueno, claro, lo que tú dices, aquí tenemos agrupado nuclear con otros. Habría que ver si de pronto los otros son los que predominan en Suecia. Pero fíjate que le muestran a uno que el reto es grande, ¿no? No es tan sencillo como lograr que toda la energía que abastece un país sea renovable. Es un reto complejo, no es nada sencillo. Se puede, claro, ya un 50% del TFC del consumo final es un avance grandísimo. Y lo que decía, sí, hay países que importan hidrocarburos, sobre todo, bueno, combustibles fósiles, porque también importan carbón, y lo reexportan. Hay países que tienen ese negocio o a lo mejor lo transforman de alguna manera, lo adecúan y luego lo reexportan. Eso sucede. Muchas gracias, Felipe, por compartirnos. ¿Alguien más que esté por ahí en fila con la manita alzada que nos quiera compartir lo que encontró? ¿Alguien que no haya podido terminar de realizar el ejercicio? ¿No lo encontró bien? General Giselle ya puede compartir su pantalla. Perfecto, gracias. Buenas tardes, ¿me pueden confirmar si ven mi pantalla, por favor? Sí, señora. Sí, confirmado. Vale. Pues yo escogí Canadá, me parece que es un país muy interesante y pues me gusta mucho su cultura, por eso pues lo escogí. Encontré que la producción en el territorio es de 508.482 y lo importado es de 85.666. Entonces, pues lo que me pareció interesante es ver que las reservas son tan mínimas que pues prácticamente en la gráfica se generan como de un 0%. Eso fue como lo que rescaté de esta parte. Ya acá lo que observé fue que lo que se exporta y lo que se utiliza en el territorio es casi la misma cantidad, o sea, tienen prácticamente los mismos porcentajes. No hay ninguno como que destaque. Y bueno, ya por acá en la parte de final, que fue algo que sí me llamó mucho la atención, y es que los combustibles fósiles son como el que tienen el mayor porcentaje, y puede ser algo como que no me esperaba. Entonces, pues eso es como lo que les puedo mostrar. Muchas gracias, Giselle. Sí, claro, digamos que en la mayoría de países que uno analiza y que uno tiene muy como estigmatizado, ¿cierto? Que han hecho muy buen trabajo con las energías renovables, que sí lo han hecho, siguen siendo países que dependen de los combustibles fósiles. Esa es una realidad que necesitamos aceptar. Es una realidad que existe y es un reto muy grande que tenemos como ingenieros, no solo aquí en Colombia, en todas partes del mundo.
está el reto de mirar realmente cómo dejamos de depender tanto de los combustibles fósiles. Simón, cuéntanos porfa si alguien más por ahí nos quiere compartir lo que encontró del ejercicio. No, señora, nadie más levanta la mano. Ok, yo tengo la esperanza de que alguien más alce la mano y nos cuente qué encontró, que pueda ser interesante sobre el ejercicio que hizo. Nadie más levanta la mano, señora. Ok, no hay ningún problema. Bueno, estoy segura que si el taller lo hacemos presencial, no alcanzaríamos a revisar todo lo que todos nos quieren contar del ejercicio. Entiendo que esa es una de las limitaciones de pronto que tiene la virtualidad, pero espero que así no lo compartan, hayan hecho el ejercicio. Espero que esto les ayude a entender las complejidades que implica el análisis de una matriz energética y que entiendan que, o por lo menos les siembre las inquietudes para saber que las soluciones en materia de la transición hacia una matriz energética global basada en energías renovables no es sencilla, no son soluciones triviales, son soluciones complejas. Ningún país realmente ha logrado llegar al 100% de su consumo sin depender de los combustibles fósiles. Dependemos de los combustibles fósiles, es una realidad. Países como Colombia exportamos energía, hacemos un sacrificio ambiental muy alto para poder generar PIB a partir de las exportaciones y también porque otros países necesitan importar de algún lado esta energía. Y quisiera, si dejo algo de este ejercicio, es uno que reconozcan la necesidad de conocer mucho más el sector, de conocer mucho más cómo funciona todo esto para poder proponer soluciones y dos, que tengamos muy claro nuestro rol como ingenieros, no de solamente decir no me gusta, no al fracking, no a esto, no a las hidroeléctricas, no a lo otro, no estoy de acuerdo con nada, sino decir, ok, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo generamos PIB si vamos a dejar de exportar, por ejemplo, combustibles fósiles, ¿no? Algo, pero con cifras, ¿no? En mano, algo que realmente nos diga que es factible y que se puede hacer. Y sobre todo que tengan muy en mente que las energías renovables no necesariamente son energías limpias, no necesariamente son energías no impactantes. Vimos ejemplos como las hidroeléctricas, como los paneles, como los parques de energía solar fotovoltaica. Son proyectos también con impactos ambientales asociados. Si hacemos no solamente una visión superflua de lo que son los costos ambientales de los diferentes tipos de generación de energía, si no hacemos, por ejemplo, un análisis de ciclo de vida, ¿cierto? Es decir, revisamos qué implican las energías desde su extracción, su transformación, su transporte, uso, disposición final, no de la energía como tal, sino de los materiales también que se requieren para poder lograr obtener esta energía, pues nos podemos dar cuenta que no hay energías 100% limpias, no las hay. Por naturaleza el hombre no va a tener nada 100% limpio, pero sí tenemos retos importantes asociados a no seguir rogando que pasemos a energías renovables, sino seguir pensando cómo lo hacemos, cuál es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Y mirar a futuro, a qué problemas ambientales nos vamos a enfrentar si decidimos basar las necesidades energéticas de nuestros países en otras fuentes que no sean las convencionales. Bueno, pues por mi lado no es más. Espero haberles dejado inquietudes, haberles dejado ganas de conocer más el tema, de analizarlo mucho más. Y bueno, agradecerle a Luis Alberto, a Kofi, a Simón por todo tu apoyo durante el taller, que fue fundamental para poderlo desarrollar. A todos los asistentes por estar con nosotros hasta el final del taller y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad.